¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Los saludo con muchísimo gusto a usted que me ve y me escucha a través de la señal de este su canal 3. Para mí es un verdadero placer saludarlo, invitarlo para que me acompañe. Saludo con mucho gusto a la gente que nos ve y nos escucha en Ciudad del Maíz, a la gente que nos ve y nos escucha en El Naranjo. Bueno, pues vamos a iniciar con la información. Un saludo para todos, por supuesto. Y bueno, pues recordarle a la gente de Ciudad del Maíz que justamente este lunes inició la campaña de salud visual. Visual en Ciudad del Maíz. Ahí vemos precisamente a la presidenta municipal de Ciudad del Maíz, a la doctora Mireya Banzini Villanueva, quien estuvo el día de hoy recorriendo precisamente y presente en esta campaña de salud visual, esta campaña que la está coordinando el sistema municipal DIF, y es una muy buena oportunidad para la gente de Ciudad del Maíz. Comentarle que en esta campaña que estará los días 19, 20 y 21 de octubre, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, ahí en el interior de la Casa de Cultura de Ciudad del Maíz, bueno, pues hay lentes con hasta un 50% de descuento. El estudio, por supuesto, es gratis. El estudio de la vista es gratis, y si usted requiere ya después de la evaluación unos lentes, el descuento es del 50%. En este sentido, puede usted encontrar lentes hasta de 400 pesos. De 400 pesos, lentes muy económicos, el estudio gratis y un descuento del 50% de descuento. Recuérdelo, 19, 20 y 21 de octubre en la Casa de Cultura, en el interior de la Casa de Cultura de Ciudad del Maíz, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, esta campaña de salud visual para toda la gente de Ciudad del Maíz. Aproveche la oportunidad para que vaya, para que se revise, primero que nada se haga el examen de la vista, que es gratis, y ya después, en base a este resultado, a este examen, el resultado del examen, bueno, ya le podrán decir, y usted escogerá ya los lentes de su gusto, y estos lentes tienen un 50% de descuento, que es la verdad una muy buena opción. Es una campaña que está organizando el DIF municipal de Ciudad del Maíz, y el día de hoy, por cierto, como lo veíamos hace rato, fue personalmente la presidenta municipal pues a supervisar esta campaña. También recordarle a las madres, padres de familia y a todas las autoridades escolares de Ciudad del Maíz que pueden ya acudir al DIF municipal a registrarse, a registrar a los pequeños para los desayunos escolares, tanto fríos como calientes. Estos desayunos que son un gran apoyo para los pequeños, para que puedan estar en clases. Mire, se lo comento por lo siguiente, y vamos a hablar de eso un poquito más adelante, porque el gobernador del estado ya anunció oficialmente que San Luis Potosí, todo el estado, pasa a semáforo verde. ¿Qué significa? Significa que en unas semanas más, muy probablemente para principios de noviembre, ya estén los niños en clase presencial, porque esa era una de las condicionantes, que estuviéramos en semáforo verde. Ya está en semáforo verde. Por eso es importante, a pesar de que hay que decirlo, aunque los niños no estaban en clase, el DIF municipal de Ciudad del Maíz entregaba a los domicilios o entregaba a las responsables de estos programas los desayunos, a pesar de que no había clases. Pero ahora con más razón. Por ello es importante que se acerque al DIF municipal, ahí al Departamento de Programas Alimentarios. Los documentos son muy sencillos: copia del acta de nacimiento del niño o de la niña, copia de la CURP del niño o de la niña, comprobante de domicilio de la familia, copia del INE del padre, de la madre o del tutor o tutora, un pequeño croquis muy sencillo, así en una hoja, que ubique donde vive usted, donde vive su familia. Y bueno, pues el costo anual es de solo 96 pesos, son 8 pesos por mes, 8 pesos por mes
lo que tienen que dar los padres y madres de familia para que sus hijos puedan tener, recibir estos desayunos, ya sea en su modalidad de frío o caliente. Tienen hasta el 30 de noviembre, pero de verdad le aconsejo que vaya desde ahora para que pueda entregar esta documentación. Primero, los padres, madres de familia, pues acérquese con el director, la directora de la institución, para que pues quienes realicen de manera general estos trámites puedan ser los mismos directores. Así que acérquense y a su vez las autoridades, pues acérquense al DIF municipal para que registren a los niños a este programa de desayunos escolares. Y siguiendo ahí en Ciudad del Maíz, también un importante apoyo que se está realizando para lo que es el área de albergue de este municipio. La presidenta municipal dotó de colchones para lo que es el albergue municipal. Hay que recordar que, se acerca ya la temporada invernal, y en Ciudad del Maíz pues las temperaturas realmente se ponen muy pero muy difíciles, muy muy frías. En este sentido la presidenta municipal realizó el suministro de 40 colchones individuales con la finalidad de mejorar las instalaciones del albergue municipal, el cual coordina la Dirección de Protección Civil. Estos colchones, se van a sumar a otro equipamiento, a otros apoyos que van a estar donando por parte de la presidencia municipal para fortalecer la atención de este albergue municipal. Por lo pronto son estos 40 colchones para el albergue municipal, van a llegar más apoyos. Y como le comento, además es un albergue que está evidentemente disponible todo el año, pero pues están previniendo porque en esta temporada invernal, que se prevé que sea una temporada invernal fuerte, particularmente Ciudad del Maíz llega a registrar temperaturas muy muy bajas, muchísimo frío, por lo cual hay familias enteras incluso que se ven en la necesidad de recurrir al albergue. Por ello este apoyo, esta dotación y este fortalecimiento del albergue municipal ahí en Ciudad del Maíz. Bueno, pues vamos ahora con el pronóstico del tiempo. Vamos a ver cómo estarán las condiciones climatológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, se pronostica que el frente número 4 adquiera características de estacionario al norte de la península de Yucatán y que continúe interactuando con la onda tropical número 38, la cual se desplazará sobre el sureste del territorio nacional, produciendo lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca y Campeche, e intensas en Veracruz, Tabasco y Chiapas. Estas precipitaciones podrían originar deslaves e inundaciones, además de generar chubascos y lluvias fuertes en el oriente del territorio, norte y oriente de la península de Yucatán. En tanto que la masa de aire frío que se asocia al frente mantendrá ambiente matutino frío a muy frío, con probables heladas en zonas altas de la Mesa del Norte y la Mesa Central, además de evento de norte en la costa sur de Veracruz e Istmo y Golfo de Tehuantepec. Por otra parte, un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental, el desplazamiento de la onda tropical número 37 al sur de Jalisco
e inestabilidad de niveles altos de la atmósfera. Producirán chubascos y lluvias fuertes con tormentas eléctricas en el occidente y centro de la República Mexicana. Finalmente, un sistema frontal se extenderá al norte de Baja California y Sonora, originando vientos fuertes con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en el noroeste de México. Bueno, pues seguirá el frío, seguirán estas temperaturas frescas para el caso del Naranjo y de Ciudad del Maíz. Ayer hubo frío, para el día de hoy por la noche, sobre todo en madrugada, se prevé que continúen las bajas temperaturas. Y ya tenemos en la línea telefónica desde San Luis Potosí, me da mucho gusto saludar a nuestra compañera, amiga y reportera Lucy López. Lucy, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Francisco, amigos del auditorio. Pues con toda la información hasta el momento, este inicio de semana en San Luis Potosí, comentarte que bueno, pues como bien lo mencionabas, ha estado amaneciendo muy fresco aquí en la capital potosina. Por la mañana registramos ya las primeras bajas temperaturas, así como también en la zona altiplano, en la Sierra de 14, donde bueno, pues también ya se sintió estos frentes fríos que se estarán generando en territorio potosino. Quería hacer mención que la Conagua Nacional dio a conocer que se sentirán fuertes los frentes fríos en los próximos meses de noviembre, diciembre y enero, por lo cual tenemos que tomar precauciones de enfermedades respiratorias y sobre todo pues empezar a disminuir estos casos de COVID-19 en San Luis Potosí. Lamentablemente pues las noticias no son nada agradables, pese que ahora entramos al semáforo verde, pues hoy tenemos el registro de una mujer de 26 años y esto, Francisco, creo que es una situación que sigue siendo lamentable. El fin de semana ya llegamos a los más de 100,000 casos de COVID-19 en territorio potosino, por lo cual, pues hoy no queda más que quedar en algo muy importante, Francisco, en la responsabilidad de cada uno de nosotros para prevenir este contagio. Sí, hay que bajar la guardia. El gobernador del estado anunció ya oficialmente que San Luis Potosí pasa semáforo verde, se reactivan prácticamente todas las actividades económicas y pues las actividades sociales, Lucy, que al final son las que más contagios traen, pero sí también comentó que hay que ser conscientes y evitar, o seguir mejor dicho, con las medidas sanitarias correspondientes. Así es, creo que hoy es importante seguir con estas medidas sanitarias. Hoy por hoy creo que lo más importante es que San Luis Potosí no baje la guardia. Hoy el gobernador del estado dio inicio a estas licencias gratuitas, que bueno, pues hoy lo dio aquí en la capital potosina, en Soledad de Graciano Sánchez. Espera que en los próximos días esté en los diferentes municipios de esta entidad de San Luis Potosí. Cabe hacer mención que en estos temas que hoy tocamos con el mandatario potosino, pues estuvo el tema de los carros ilegales, los carros extranjeros o los carros chocolates, como bien los conocemos. Este trámite sí se va a dar en San Luis Potosí, sí va a ser autorizado en la entidad potosina, por lo cual están esperando que la UCD, además del gobierno federal, autorice esta nueva normatividad, donde bueno, pues si bien se ha criticado por parte del sector automotriz de este nuevo otorgamiento de permisos, pues creo que hoy lo más importante es estar también al pendiente de esta petición que ha solicitado los potosinos al mandatario, por lo cual también el gobierno federal está trabajando al respecto y den luz verde también a la legalización de carros extranjeros en territorio potosino. En el caso de licencias, Francisco, sí quiero comentar que este beneficio no será para otros estados, porque a veces, bueno, pues venían de Aguascalientes, de León, nosotros íbamos cuando no teníamos este privilegio. Hoy no, hoy esto solamente será para personas que garanticen que son de San Luis Potosí, que den certificación de ello, porque bueno, pues estas licencias que hoy tenemos, pues solamente serán para los potosinos, porque son pagadas con los impuestos de los potosinos, que sí quiso recalcarlo el gobernador. También dijo que esto no es un logro de él, esto es un logro de nosotros mismos, porque estamos pagando con nuestro propio dinero lo que nos seguían cobrando por muchos años. Sí, hoy justamente, Lucy, hoy justamente comenzó, y con mucho, pues, con una respuesta muy buena. De hecho, ahí en la capital, largas filas, Lucy, en algunas oficinas recaudadoras. Así es, tuve la oportunidad de estar en cada uno de estos módulos.
mucha gente, te hablo que había más de 800 personas formadas por cada recaudadora. Creo que hoy es importante que la gente vaya, que no lo deje al último, si bien van a estar permanentemente, pero creo que hoy pues lo importante es tener este tipo de requisitos al 100%. También cabe hacer mención que se estará ya el próximo jueves, que esto es algo que sí quiero comentarte, habrá varias posturas por parte de las fracciones parlamentarias del Partido Acción Nacional, Morena y Partido Revolucionario Institucional, porque quieren bajar de la gaceta el asunto de poder autorizar las placas. Creo que esto va a ser más difícil para el gobernador. Creo que esto sí podría tener algún consenso en contra del gobernador. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa. Creo que el pasado jueves con el Congreso del Estado, pues estuvieron exponiendo varias cosas que al después, bueno, pues aprobaron a favor este dictamen. Y vamos a ver qué pasa. Pero hoy en el Congreso del Estado fue algunos de lo que comentaron los legisladores, que habrá pues algunos cuestionamientos para que esto se baje de la gaceta legislativa. Vamos a ver qué es lo que pasa. El gobernador confía en los legisladores para que se apruebe lo de las placas y vamos a ver si esto pudiese dar ya para el próximo lunes. Comentarte también en temas que platicamos con el secretario general de gobierno, Guadalupe Sánchez, sobre el tema de lo que sucedió al término y a la entrada del encuentro de fútbol del América con el Atlético San Luis. Comentó que desafortunadamente hay muchos comercios con bebidas alcohólicas, lo cual ya están trabajando con el ayuntamiento capitalino para poder disminuir estos permisos de alcohol que se encuentran alrededor del Alfonso Lastras Ramírez. Sí, eso es ya un pan de cada día, Lucy. Cada vez que se lleva a cabo algún partido de fútbol con ciertos equipos, es un desastre lo que sucede ahí en el Alfonso Lastras, y tiene mucho que ver efectivamente con la venta indiscriminada de cerveza, ¿no? Así es, creo que va a ser muy importante que también ya tomen medidas nuevas. Hoy platicaba el general Guzmán Ángel Castillo, secretario de Seguridad Pública, que bueno, pues ya se están tomando alternativas en caso de que nada no atienda la afición del Atlético San Luis con las aficiones anteriores, pues entonces estos encuentros serán a puertas cerradas, porque no pueden poner en peligro tampoco lo que es la vida de los elementos de las corporaciones municipales ni de los policías estatales. Y bueno, pues vamos a estar al pendiente también de dicha información. Hoy Gabino Morales Mendoza también nos confirmó, solamente falta la fecha, pero estamos a la nada de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, venga a territorio potosino. Se hablan de 8 municipios los cuales estaría visitando, debido a que bueno, va a supervisar los bancos Bienestar y va a estar también al pendiente en una reunión de seguridad que tiene pendiente con el gobierno del estado. Pues estaremos al pendiente, Lucy, para informarle a la ciudadanía qué municipios estaría visitando el presidente de la República en nuestro estado. Así es, y bueno, vamos también con el tema de los sindicatos. Te comento que el día de hoy tanto el secretario general de gobierno como el secretario de finanzas pues hablaron esta parte de seguir trabajando a favor de lo que es correcto, a la disminución de lo que es la nómina de gobierno estatal, y que bueno, pues que no van a ceder a chantajes por parte de los dos sindicatos mayoritarios, por parte del CISGE y del SUTGE, y que bueno, pues que sigan allá afuera, porque ellos ya no van a seguir con esta parte de austeridad por parte del gobierno del estado. Hoy también se le cuestionó a Yolanda Cepeda sobre esta parte de la austeridad, que fue muy poca, pero dijo que es en total de trabajadores, diputados, y que bueno, pues sí va a ser una disminución del recurso que siempre se estaba gastando para la nómina gubernamental. Vamos a estar al pendiente también de ese asunto. Finalmente, comentarte que en la parte de seguridad pues ha sido un poco criticado el actuar del comandante José Luis Urbano Campo con los elementos de las corporaciones de las fuerzas metropolitanas. En redes sociales este fin de semana denunciaron que los tratan muy mal por parte del coronel. Hoy el secretario general de gobierno dijo que no es así, que han estado haciendo un gran trabajo, que va a hablar con él y que bueno, pues se han tenido resultados muy buenos y muy importantes por parte de las fuerzas metropolitanas en San Luis Potosí. Bueno, pues sí, se quejan los elementos, habría que analizarlo, tiene poco que tomó el cargo, pero pues sí, es importante sin duda que haya una buena comunicación. ¿Algo más, Lucy? Así es,
Así es, vamos a estar al pendiente. Creo que hoy es importante que también se respeten los derechos humanos de los trabajadores, sobre todo de los policías, que bueno, pues han estado dando y haciéndole frente al COVID-19. Vamos a ver si es cierto o no, pero creo que hoy lo más importante es que se cumpla cabalmente con lo que estableció el mandatario potosino en respetar los derechos humanos de cada uno de ellos. Claro, y los derechos laborales, ¿no? Yo creo que es importante, al final de cuentas, hacen su trabajo, arriesgan su vida, y bueno, siempre es importante que se mejoren las cosas, pero hacerlo con respeto, ¿no? Y en ese sentido creo que es lo menos que pueden pedir estos elementos, respetarlos en el lado laboral y, como bien lo dices tú, por la cuestión de los derechos humanos. Así es, y también, bueno, pues hoy vienen temas muy importantes de lo que será el presupuesto. Hoy estarán analizando en el Congreso de la Unión ya las entradas del presupuesto de cada una de las entidades. Y bueno, pues viene lo más importante, que será el recurso gubernamental del Congreso del Estado. También, bueno, pues empezar a analizar lo que será el presupuesto del ejercicio fiscal 2022, cómo se va a aplicar, en qué sectores se va a aplicar, y sobre todo esta disminución que hoy se hace, que será etiquetada para lo que es la cuestión nominal por parte de los trabajadores, que empieza a bajar, y con esto pues empezar a realizar varias obras pendientes que quedan. Sí, se vienen fechas importantes, Lucy, porque al final no se puede hacer nada sin el recurso, y en estas semanas se comenzará a saber con cuánto dispondrán tanto el gobierno del estado como los municipios. Así es, vamos a estar al pendiente informándoles como cada tarde. Un buen inicio de semana. Igualmente, Lucy, muchísimas gracias, un abrazo, nos escuchamos mañana. Buenas tardes, saludos. Gracias a Lucy López desde la capital potosina. Y sí, tiene mucha razón, se vienen momentos importantes, porque en noviembre se define ya los presupuestos, es decir, cuánto dinero el gobierno federal le enviará al estado, cuánto dinero le enviará a los municipios, que eso también es fundamental. Van a saber ya los municipios en este que es su primer año, pues con cuánto recurso van a contar para lo que será el 2022. Bueno, y siguiendo con este tema, con el tema estatal, el gobernador estuvo en la Huasteca, este fin de semana estuvo en la Huasteca, específicamente en Aquismón. Ahí en Aquismón arrancó una obra carretera importante, una rehabilitación. Ahí comentó lo siguiente. Los gobiernos anteriores pareciera que los cegaron a todos, porque no veían las necesidades del pueblo de San Luis Potosí, porque no veían cómo el pueblo se moría de hambre y ellos lapidaban recursos hacia solamente unos cuantos. Hoy aquí venimos a cumplir, y en verdad te agradezco el acompañamiento de nuestro alcalde, porque cuando me dijo vamos a construir un camino de 20 millones para regresarle la fe a Quismón, le dije, va, ¿dónde firmo? Y le damos. Y empezamos este gran proyecto. Acabando aquí, nos vamos a seguir de largo y vamos a arrancar el camino al aguacate, juntos, su presidente y un servidor. Y acabando el aguacate, nos vamos a seguir a las demás comunidades. ¿Les parece? ¿Sí o no? Y la próxima semana, a todos placas gratis para sus carros. Vamos. Vamos a acabar con la corrupción. En estos momentos se procederá a realizar el gran evento de esta obra de participación en el carro Cristiano. Pues ahí vemos el arranque de la rehabilitación. Son 4 kilómetros de una importante carretera allá en Aquismón, 20 millones de pesos lo que se va a invertir. Y bueno, como le adelantaba hace un momento, el gobernador del estado dio de manera oficial el anuncio que San Luis Potosí pasa a partir ya de este lunes, a partir de esta semana, a semáforo verde. Escuchemos lo que comenta. Quiero anunciarle a San Luis Potosí que regresamos a semáforo verde
arrancamos semáforo verde y hoy más que nunca les pedimos a todos, a las y los potosinos, que no nos relajemos, que no bajemos la guardia, que luchemos como si estuviéramos en rojo, porque se vienen meses muy importantes, que se vienen muchas enfermedades respiratorias y que esto pudiera agravar un poquito la salud de las y de los potosinos. Es por eso que hoy les pedimos encarecidamente que no nos relajemos. Si bien es cierto, estamos entrando a semáforo verde, estamos volviendo a ver la luz al final del túnel, pues que ahora sea para bien de la reactivación de esta nueva normalidad que tendremos en San Luis Potosí. Hoy es importantísimo que todos nos unamos a cuidarnos, a que no bajemos la guardia y a que por San Luis Potosí logremos esta reactivación. A las y los empresarios potosinos, a los comerciantes que van a poder regresar a sus actividades que con tanto daño sufrieron en esta pandemia, les digo que no bajemos la guardia, que sigamos cuidando las normas para no regresar nuevamente a semáforo amarillo. Estamos también en sus manos en el cuidado y nos hacemos responsables también de la salud pública de las y de los potosinos. Semáforo verde, San Luis Potosí, todo el estado. Es importante decirlo que, bueno, las actividades económicas, actividades sociales, recreativas, pues prácticamente retoman una normalidad, no podríamos decir la igual, sino como el término que ya se ha manejado mucho, la nueva normalidad. ¿Por qué? Pues porque se tiene que seguir usando el cubrebocas, porque se tiene que seguir con la sana distancia, el uso del gel, pero pues prácticamente ya todas las actividades se reanudan, los parques se reabren, las actividades sociales igualmente. Es ya un hecho a partir precisamente de esta semana, este semáforo verde para San Luis Potosí. Y le comentaba, para el caso de los padres y madres de familia, que es muy probable que incluso ya les haya notificado las escuelas, para más tardar, yo creo, noviembre, ya estarán pues los niños y las niñas, los jóvenes, los adolescentes, en por lo menos en un 80-90%, si no es que más, ya tendrán que estar presencialmente en las escuelas. Es muy probable que ya les esté notificando que sus hijos tengan que presentarse ya a las escuelas de manera presencial, debido a que, bueno, pues ya cambia el semáforo verde para el estado de San Luis Potosí. Y bueno, como aquí se lo anunciamos desde la semana pasada, que esta semana arrancaba esta campaña de expedición de licencias gratuitas, bueno, se hizo un evento, se podría decir que simbólico, de cierta medida, porque sí fue oficial. En la capital del estado estuvo el gobernador, el presidente municipal de San Luis Potosí, en donde ahí se dio arranque oficialmente este programa. Incluso ahí mismo el presidente municipal de San Luis Potosí, pues fue de los primeros que se tomó la foto y sacó su licencia para conducir. Escuchemos. Licencias de conducir muchos años. San Luis Potosí tuvo una de las licencias de San Luis Potosí. Y que nos sumamos como ayuntamiento de la capital a... Así arrancó de manera oficial este programa de expedición de licencias para conducir gratuitas, pero no solo gratuitas, sino pues por lo menos 6 años. Es decir, esta licencia no se va a estar renovando, al menos no durante la administración del actual gobierno.
Y pues sin duda que será, y el día de hoy se demostró porque hubo muchísima gente, ahorita vamos a hablar de ello, pues una demanda altísima. Vemos al presidente municipal de San Luis Potosí, se hizo este arranque oficial allá en la capital, en donde pues se resaltó el beneficio que esto va a traer para las y los potosinos. Ahí, como vemos, el presidente municipal de San Luis, pues fue de los primeros en sacar, junto con el gobernador, estas licencias gratuitas para conducir. Y bueno, nos ha estado preguntando mucha gente, porque la verdad es que se ha creado mucha expectativa, y no es para menos. Mire, una licencia de 3 años, me parece que estaba actualmente alrededor de los 600 pesos, si no mal recuerdo. Y bueno, pues vaya, al final es un recurso que se ahorra, ¿no? Entonces hay mucha gente que nos ha estado preguntando, tanto en El Naranjo como en Ciudad del Maíz, ¿qué se necesita? Bueno, vamos a ver los requisitos, que de hecho le adelanto que estos requisitos no se alcanzan a ver muy bien en la pantalla, pero los tenemos en nuestra página de Facebook, Canal 3. Pero se los voy a leer con mucho gusto. Bueno, ¿qué es lo que se necesita para poder sacar la licencia? Bueno, para el caso de la renovación de licencias vencidas, repito, para el caso de renovación de licencias vencidas, lo que se necesita, lo que usted necesitaría es, uno, original y copia legible de una identificación oficial vigente, es decir, puede ser la credencial de elector, pasaporte o una constancia de residencia. Ese es el primer paso. ¿Por qué? Porque, como lo escuchábamos hace rato de Lucy, lo que se pretende es que estas licencias sean exclusivamente para gente que radica en San Luis Potosí. Como sabemos, incluso lo hemos hecho, algunos quizá, en el caso del Naranjo es complicado, no hay un módulo, no se puede sacar una licencia, y mucha gente opta por ir a Tamaulipas a sacar la licencia. Bueno, esto no se podrá hacer para este caso. Para gente que sea de otros estados, no va a poder venir a San Luis Potosí a obtener su licencia gratuita, porque este es el primer requisito, que se compruebe que sea, que radica, que tenga su residencia en San Luis Potosí. Y por ello, para el caso de las personas que quieran renovar su licencia, necesitan original y copia de la credencial o de alguna identificación oficial, o una constancia de residencia. Es importante. Dos, deben de presentar impreso la CURP. Tienen que presentar la CURP. Tres, original y copia legible de 2 comprobantes de domicilio, ya sea de luz, agua, teléfono, predial, cualquiera de estos, repito, original y copia. Pero estos recibos no deben de ser más antiguos de 1 año. Y tiene que ser reciente, tiene que ser no mayor a 2 meses. Es decir, uno, porque está, en este caso son 2 comprobantes, es decir, tiene que llevar la copia del recibo del agua y la copia del recibo de la luz, por ejemplo. Uno de esos recibos tiene que por lo menos tener 1 año, y el otro debe tener por lo menos 2 meses. No sé si me está explicando, pero tiene que llevar 2 recibos. Y uno de esos recibos tiene que tener, vaya, para que usted pueda demostrar que tiene por lo menos 1 año viviendo en ese domicilio, y el otro es para demostrar que sigue viviendo en ese domicilio. Por eso es que uno tiene que tener 1 año mínimo y el otro ser reciente, tener no más de 2 meses. Y obviamente, pues llevar su tarjeta vencida. Bueno, ahora para el caso de las personas que lo van a sacar por primera vez, ¿qué necesitan? Necesitan una original y copia legible igualmente de la identificación oficial,
credencial de lector, pasaporte, constancia de residencia, cualquiera de estas tres, pero que compruebe, que verifique, se compruebe que radica en San Luis Potosí. Dos, la CURP. Tres, original y copia legible de dos comprobantes de domicilio. Exactamente lo mismo lo que le comentaba hace un momento. Tienen que ser dos recibos, ya sea dos recibos de agua o dos recibos de luz, o uno de agua y uno de luz, pero uno tiene que tener un año por lo menos y el otro tiene que tener dos meses de antigüedad. Y la diferencia es que para quienes va a sacar su licencia por primera vez, deberán presentar carta compromiso expedida por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí. Ahí en ese caso vamos a investigar de mayor medida para decirle, poderle decir si las puede sacar en el municipio que corresponda, o bien yo le recomiendo que se acerque a las oficinas recaudadoras de la Secretaría de Finanzas. Ahora bien, tocando el tema de las oficinas recaudadoras, no en todos los municipios se van a poder sacar las licencias para conducir. En el caso donde llega esta señal, que es en Naranjo y Ciudad del Maíz, bueno, le puedo confirmar que para el caso de Ciudad del Maíz sí pueden, sí se van a poder tramitar estas licencias. De acuerdo al gobierno del estado, las oficinas recaudadoras o los módulos de estas oficinas recaudadoras para la zona media serán en Río Verde, Cárdenas, Cerritos, Ciudad del Maíz, Rayón y San Ciro de Acosta. Es decir, que para la gente que nos ve y nos escucha en Ciudad del Maíz, puede desde ya acercarse a la oficina recaudadora, que saben dónde se encuentra, pero se lo recuerdo, está frente a la plaza principal, muy fácil. Acérquese y ahí usted puede, pues cualquier duda que tenga, pero ya puede hacer el trámite de su licencia gratuita en Ciudad del Maíz. Para el caso de la Huasteca, estos módulos solamente estarán en Aquismón, Ébano, Tamuín, Tanquián, Gilitla, Ciudad Valles, Tamazunchale y Tancanguitz. Es decir, que para el caso del Naranjo no podrán tramitarla en el municipio. Tendrá que ser, pues el más cercano es Ciudad Valles. Tendrán que acudir la gente del municipio del Naranjo a Ciudad Valles a tramitar su licencia para conducir de manera gratuita y, pues por lo menos 6 años de manera permanente, por lo que dura esta administración. Bueno, pues ahí la información con respecto a las licencias. Y con esto vamos a hacer una brevísima pausa comercial. No le cambie, vamos a regresar con más información. En endodoncia, odontopediatría, ortodoncia, cirugía bucal, rehabilitación oral y periodoncia. Estamos ubicados en calle Zaragoza, número 33, zona centro, Ciudad del Maíz.
Contáctanos al 444-829-4395. Atención de la más alta calidad y profesionalismo. Médica Dr. Bonstein Horta. Nuestra prioridad es tu salud. Médico cirujano dentista Mayra Olvera Ferrioli. Calidad de higiene, atención a niños y adultos, además a paciente diabético hipertenso. Diagnóstico con cámara intraoral. Le brindamos servicio y atención de la mejor calidad en su tratamiento. Placa parcial, removible, placas totales, puentes de porcelana, extracciones, limpieza y blanqueamiento, rayos X periapical, ortodoncia, amalgamas, cambio de amalgama por resina, coronas. Le atendemos en Avenida Jorge Pasquel número 236B, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde y de 5 a 7 de la tarde. Sábados de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde. Jueves y domingo solo previa cita al teléfono 482-112-3305. Médico cirujano dentista Mayra Olvera Ferrioli. Con la señal de Cablenar Digital Plus y quieres disfrutar al máximo de tu programación, debes configurar tu televisión. Sigue estos sencillos pasos. En tu control remoto, digita el botón menú. A continuación, presiona la opción canal o señal. Ahora presiona la opción programación automática y listo. Podrás disfrutar más de 70 canales análogos y más de 35 canales digitales. Cablenar Digital Plus. Más canales, más televisiones. Tacos Arandas, puro sabor de Jalisco. Ay, Arandas, pueblito bonito. Le seguimos ofreciendo riquísimos tacos de cabeza de res. Tenemos de cachete, sesos y de lengua. Rinconcito donde tus mujeres. Estamos sobre la avenida Hidalgo. Usted ya nos conoce. Ya tengo. Venga y disfrute del rico y puro sabor de Jalisco. De muy lejos, aquí volveré. Tacos Arandas. Platicamos con el presidente municipal de El Naranjo, el señor Rafael Olvera, quien nos comenta que que estuvo en San Luis Potosí la semana pasada y nos habla acerca de algunas gestiones que estuvo realizando precisamente en la capital del estado. Bueno, fui a varias cositas, ¿no? Fui también al DIV estatal, ya que aquí nuestra coordinadora solicitó una unidad móvil. Bueno, se solicitaron dos unidades móviles. Así que nos trajimos una el viernes. Y pues yo me quedé allá debido a algunas solicitudes que llevé yo a nuestro gobernador y al presidente municipal de San Luis, al señor Enrique Galindo, ¿eh? Y pues bueno, fue más que nada de trabajo y sí nos fue muy bien.
Fue algo que desde campaña, o más bien desde toda mi vida, que tengo uso de razón, he visto, ¿no? Que el problema de salud público es el que más aqueja a la ciudadanía. Y bueno, algo respecto a la salud, fui a eso, ¿no? Yo siempre, ahora sí que nuestro proyecto de campaña se planteó de enfocarnos mucho en la salud pública, bueno, en todos los rubros, pero en salud pública darle una atención especial, ¿verdad? Para que la ciudadanía pues tenga algún beneficio. Bueno, yo fui a solicitar tres ambulancias, ¿no? Tres ambulancias a nuestro gobernador, que es donde dar una respuesta en esta semana posterior. También fui a solicitar algunas patrullas. Ya ves que aquí prácticamente pues no hay muchos vehículos, ¿no? Y quiero que la gente de Naranjo se sienta, vea que estamos trabajando, ¿no? También fui con el presidente municipal de San Luis para algún comodato de tres camiones de basura, también porque la ciudadanía pues ahora sí que nos demanda mucho esas peticiones, ¿no?, de la basura. Y bueno, en general se fue a San Luis, fue una visita muy fructífera, fue algo pues realmente positivo, nos atendieron muy bien, por ahí el presidente de San Luis subió unas fotos a sus redes sociales donde me estuvo recibiendo. Y pues bueno, estoy muy contento, me han abierto las puertas, ahora sí que me están apoyando mucho, me dijeron que a la brevedad posible nos iban a estar dando solución a la solicitud que se les llevó. Y pues bueno, decirle a la ciudadanía de naranjense, ¿no?, estamos ahora sí que en esas dos primeras semanas que pasaron, con mucha fe, con mucha ilusión, con mucha visión, muy unidos como equipo, ¿no? Queremos darle ahora sí que a la gente, queremos darle al pueblo lo mejor de nosotros, así va a ser. Como les vuelvo a reiterar, mucha gente nos comprende, mucha gente nos entiende que en este proceso de cambio de un gobierno a otro es complejo, es algo complicado, algunas tareas. Les sigo diciendo a la gente, les pido y les reitero que nos sigan teniendo un poco de paciencia, que nos sigan teniendo ahora sí que comprensión. Nosotros no venimos a culpar a nadie del pasado, nosotros venimos a trabajar, nosotros venimos a con nuestras propias herramientas y con nuestras propias capacidades, y darle solución a la problemática de los naranjenses, ¿no?, y a englobar lo que aqueja a nuestro pueblo. Ahora sí que me siento muy motivado, ¿no? Las ganas están, el ímpetu está, el equipo está, la fortaleza está. Entonces, decirle a la gente que aquí estamos prácticamente para lo que se les ofrezca. Es algo desde que yo, por eso, cuando decidí participar, era precisamente a eso, ¿no? Yo no vengo a otra cosa. Yo vengo a darle total seriedad a este proyecto, vengo con mucho compromiso, con mucha responsabilidad, a no fallarle a toda la gente que confió en nosotros y a la que no confió también. Decirles por qué la gente nos eligió, por qué la mayoría de la gente aprobó y apoyó nuestro proyecto, y sobre todo que toda la gente en el Naranjo, que toda la gente vea que nosotros somos un equipo entregado, que estoy segurísimo que no se van a decepcionar, estoy convencido de que vamos a trabajar lucha a lucha, palmo a palmo, día a día, sol tras sol, ¿no? Y decir a la gente, ¿no?, que ocupamos de ellos, que sin ellos no podemos. Yo quiero hacer equipo, no solamente con mis colaboradores, sino también pues con la gente del Naranjo, ¿no?, con los ciudadanos naranjenses, que acudan a los llamados, que se sumen a este proyecto, que me ayuden a mí a ser un buen gobernante, y que me ayuden que le ayuden a mi equipo a que las cosas sean más fáciles para todos, ¿no? Entonces, como te comento, es algo realmente que queremos cambiar, nuestra forma de atender a la gente, nuestra forma de servirle, que la gente palpe un cambio verdadero, como dices tú, sembrar la semilla del antes y el después, es un partaguas, ¿no? Yo en campaña, ahora sí que mencionaba mucho, ¿no?, que mi gobierno va a ser un gobierno incluyente, para todas las labores, para todas las cosas, ¿no?, en la que la gente pueda participar. Tomando como ejemplo, te voy a mencionar algunos, en la limpieza del panteón se convocó por ahí nuevas solicitudes por medio de ecología y redes sociales, y la gente acudió al llamado, hubo gente que prestó el tractor, hubo gente que dio gasolina, ¿no? Por ahí también se solicitó el apoyo para limpiar la unidad deportiva, mucha gente acudió a limpiar, mucha gente fue a ayudarnos con el pasto, y se han estado trabajando, ¿no?, de varias maneras. También viene por ahí, se hizo la convocatoria y las solicitudes para lo de Chantolo. Y ahora sí que la gente también está respondiendo, la gente está bien puesta, la gente realmente quiere apoyarnos, la gente realmente cree en este proyecto, y le sigo pidiendo a la gente que siga siendo partícipe, que se sumen más personas a las convocatorias, a las solicitudes que también nosotros hagamos para ellos, ¿no? Creo que es momento de trabajar en equipo, creo que es momento de dar ese paso
Creo que es momento de que al Naranjo le vengan buenas cosas, pero necesitamos el apoyo de todos. Uno cuando entra aquí, bueno, me está pasando, me pasó. Uno quiere hacer todo, ¿no? Se quiere comer el mundo. Uno quiere atender a toda la gente, uno quiere ir a todos los lugares a ver las necesidades. Uno quiere, pero bueno, creo que esto es poco a poco, paso a paso, sin dormirse, obviamente, sin quedarse con los brazos cruzados. Es momento de trabajar muy organizadamente, es momento de que nosotros hagamos ahora sí que un proyecto bien elaborado para que la gente del Naranjo lo sienta, lo palpe, pero sobre todo para que realmente los beneficios se vean y bueno, la gente esté contenta. Ahí está lo que comenta el presidente municipal de El Naranjo. Siguiendo con temas del Naranjo, la Dirección de Protección Civil Municipal continúa llevando a cabo trabajos de apoyo a instituciones educativas, sobre todo en la cuestión de limpieza, de chapoleo, vaya. Lo han hecho en escuelas como la Escuela de la Esperanza Norte. En este caso vemos imágenes de la Escuela Ponciano Arriaga. Jorge Pasquel, discúlpeme, en la Escuela Jorge Pasquel, también en las instalaciones del Centro de Salud, esto como parte de los trabajos preventivos en muchos casos, sobre todo también con los árboles para podarlos y limpieza en las instalaciones educativas, esto por parte de la Dirección de Protección Civil del municipio de El Naranjo. Y bueno, por cierto, se acerca una de las fechas más bonitas, más tradicionales, más significativas para nuestro país, pero además más representativas particularmente para la Huasteca Potosina. Estamos hablando del Chantolo, Día de Muertos. Y bueno, pues la Presidencia Municipal de El Naranjo, a través de las Direcciones de Turismo y de Cultura, lanzan tres convocatorias a la ciudadanía en general. Vamos a ver esta primera convocatoria. En esta primera convocatoria, la invitación a la ciudadanía es para Catrinas y Máscaras de Chantolo. Es una convocatoria, se la voy a leer. Están en nuestras redes sociales, ahí usted la puede ver también, pero bueno, se la voy a leer rápidamente. Es una convocatoria para Catrinas, Máscaras de Chantolo, es decir, vestuario, máscara y maquillaje. ¿De qué trata esta convocatoria? Es una convocatoria a la ciudadanía para que se caracterice como Catrina utilizando máscara o maquillaje. Es dos categorías, de 6 a 12 años de edad y de 12 años en adelante. ¿Dónde se pueden inscribir? Pueden inscribirse en la página de Facebook de la Dirección de Turismo o Cultura. Así la puede encontrar, Dirección de Turismo o Dirección de Cultura, Administración 2021-2024. Habrá premios, no dice la convocatoria qué, pero habrá premios, señala que habrá premios. Y bueno, pues esto se llevará a cabo el día 1 y 2 de noviembre en la explanada de la Presidencia Municipal. Y vamos a ver la segunda convocatoria. La segunda convocatoria es una convocatoria para el concurso de calaveritas literarias Chantolo 2021. Igualmente convocan las direcciones de cultura y turismo. ¿Cuáles son las bases? Las inscripciones están abiertas al público en general a partir de la publicación de esta convocatoria. Y tienen como fecha límite el 28 de octubre a la 1 de la tarde. Deben cumplir con las siguientes características, estas calaveritas literarias. Deben cumplir con rima, coherencia, estructura poética e idea central alusiva al Día de Muertos. El jurado calificador estará conformado por especialistas en la materia y su decisión será inapelable.
los puntos no previstos en la convocatoria, bueno, serán resueltos en el comité organizador. Igualmente, pueden registrarse quienes estén interesados en las páginas de Facebook de Turismo y Cultura Administración 2021-2024. Y bueno, también se estarán premiando las mejores el día 1 y 2 de noviembre en la Presidencia Municipal. Bueno, el 1 de noviembre en la explanada de la Presidencia Municipal y el día 2 de noviembre por la mañana en el Panteón de Dolores, el Panteón Municipal del municipio del Naranjo. Y la tercer convocatoria es para el concurso mural Día de Muertos. Esta es la convocatoria. ¿Cuáles son las bases? Pueden participar niños y jóvenes con talento profesional o no profesional. Puede ser individual o en equipo de 2 a 4 personas. El tema es la vida y la muerte, Xantolo. No representar Halloween, es decir, no debe de haber ningún tipo de tema alusivo al Halloween. Es un mural específicamente con tradiciones del Xantolo. El boceto deberá ser a color, tamaño carta, técnica mixta. Podrán utilizar colores, pinceles a base de agua, acuarelas, pintura, gis. Agregar una breve explicación de lo que significa el boceto. Y los ganadores van a plasmar su creación, es decir, van a pintar, quien gane, va a pintar pues el mural que haya hecho o va a pintar lo que haya hecho en una barda del Panteón Municipal. Fecha límite de entrega de estos murales, de estos bosquejos o de estos bocetos, será el 22 de octubre a la 1 de la tarde, igualmente ahí en la Dirección de Turismo y de Cultura. Este fin de semana se llevó a cabo en el municipio de Naranjo una actividad, después de un buen rato, la verdad, que no se hacían este tipo de actividades, una actividad muy buena que es, pues fue una actividad ciclista, le llamaron Ruta Minas Viejas 2021, reto, el primer reto Minas Viejas 2021. Hubo participantes desde 6, 7 años de edad hasta cualquier edad. Fue una actividad muy bien organizada, con mucha afluencia. La verdad, muy bien. Felicito a los organizadores, que por cierto son de aquí del Naranjo, al buen Jorge, buen amigo Jorge Sanela. Muy bien organizado, una muy buena participación. Y bueno, pues la gente se fue muy contenta. Son estas actividades, qué bueno que ya se estén nuevamente reactivando, porque vaya que ayudan a la economía local, vaya que ayudan a la economía local, y que también pues es una forma en que pues la misma gente del Naranjo, porque también hubo muchos participantes de aquí del municipio, pues puedan participar. Así que un éxito este primer reto Minas Viejas 2021, una gran asistencia de participantes, vino mucha gente de fuera, y bueno, pues además con un paisaje esplendoroso como es Minas Viejas. Así que muchas felicidades y mucho éxito para los próximos retos que tengan en puerta. Y bueno, como le hemos comentado, el gobierno federal, a partir de hace un par de meses, si no mal recuerdo, señaló que cada semana estaría dando a conocer precios máximos del kilo o del litro de gas, ya sea su caso, para distintos, bueno, para todo el país. En cada municipio hay un precio distinto, vamos a verlo de esta semana. Mire, le ofrezco una disculpa, no se alcanza a ver, pero se los voy a decir, estos precios que lamentablemente, hay que decirlo, siguen en aumento. El gas está literalmente por las nubes.
Para el caso, por ejemplo, del naranjo, el precio máximo por kilogramo ya con IVA es de 27.87 centavos, 27 pesos con 87 centavos es el precio máximo que le tienen que dar a la gente del naranjo por kilogramo ya con IVA del gas licuado, el gas LP. Por litro, el precio es de 15 pesos con 5 centavos para el caso del naranjo. Para el caso de Ciudad del Maíz, bueno, para el caso de Ciudad del Maíz está más caro, un poquito más caro. Para el, en Ciudad del Maíz, el precio máximo por kilogramo es de 28 pesos con 8 centavos y el litro es de 15 pesos con 16 centavos. Está de verdad carísimo, pero carísimo el gas, lamentablemente, en todo el país. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa, no le cambie porque vamos a regresar a retomar el tema precisamente del chantolo, pero también vamos a retomar un tema muy importante, el tema de la prevención contra el cáncer de mama. Regresamos. Ciudad del Maíz. Contáctanos al 444-829-4395. Atención de la más alta calidad y profesionalismo. Médica Dr. Bonstein Horta. Nuestra prioridad es tu salud. Médico cirujano dentista Mayra Olvera Ferrioli. Calidad de higiene, atención a niños y adultos, además a paciente diabético hipertenso. Diagnóstico con cámara intraoral. Le brindamos servicio y atención de la mejor calidad en su tratamiento. Placa parcial, removible, placas totales, puentes de porcelana, extracciones, limpieza y blanqueamiento, rayos X periapical, ortodoncia, amalgamas, cambio de amalgama por resina, coronas. Le atendemos en Avenida Jorge Pasquel número 236B, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde y de 5 a 7 de la tarde. Sábados de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde. Jueves y domingos solo previa cita al teléfono 482-112-3305. Médico cirujano dentista Mayra Olvera Ferrioli. Exalta al rey, es porque
sabe las maravillas que el Dios Todopoderoso ha hecho en su vida. Con la señal de Cablenar Digital Plus y quieres disfrutar al máximo de tu programación, debes configurar tu televisión. Sigue estos sencillos pasos. En tu control remoto, digita el botón menú. A continuación, presiona la opción canal o señal. Ahora presiona la opción programación automática y listo. Podrás disfrutar más de 70 canales análogos y más de 35 canales digitales. Cablenar Digital Plus. Más canales, más televisiones. Tacos Arandas, puro sabor de Jalisco. Ay, Arandas, pueblito bonito. Le seguimos ofreciendo riquísimos tacos de cabeza de res. Tenemos de cachete, sesos y de lengua. Rinconcito donde tus mujeres. Estamos sobre la avenida Hidalgo. Usted ya nos conoce. Ya tengo. Venga y disfrute del rico y puro sabor de Jalisco. De muy lejos, a ti volveré. Tacos Arandas. Bueno, pues le comentaba, ya se siente, ya se percibe, ya huele a Día de Muertos, a Xantolo, como se le conoce en la Huasteca Potosina. Y con ello, bueno, pues para el caso específico de este año, después de haber tenido un año terrible como el 2020, donde prácticamente no se pudo hacer pues nada, o al menos no como se gustaría, para este caso todo indicaría que sería distinto por el semáforo y por las condiciones que parece ser son distintas. Y bueno, ya comienzan. Hace un momento, antes de la pausa, le presentaba yo las convocatorias que lanza la Presidencia Municipal de Naranjo, precisamente en el marco de las festividades del Xantolo para el municipio de Naranjo. Y lo mismo ya está comenzando en lugares como Tamazunchale, por ejemplo, con su puente emblemático, el puente de Tamazunchale, que ya decoró la parte superior con letras monumentales con la palabra Xantolo, pero las letras son con flor de cempasúchil, esta flor tradicional de esta temporada. Así se ve, así luce Tamazunchale, uno de los lugares. Probablemente el Xantolo, no probablemente, la realidad es que el Xantolo huasteco potosino, donde mejor se percibe, donde mejor se celebra, pues es en la Huasteca Sur. Tamazunchale, San Martín Chalchicuautla, Chapulhuacanito y otros lugares más, Asla de Terrazas, por ejemplo, es donde más realmente, donde mejor se celebra y donde tiene muchísimo tiempo, muchísimos años, muy arraigado el Xantolo. Hemos tenido la bendición, la posibilidad de acudir ya varias veces a esta celebración y es espectacular. Así comienza ya a sentirse la llegada de estas fechas del Xantolo y quiero, precisamente en el marco de esta festividad, pues compartirle un video de una actividad que se va a llevar a cabo, en este caso en Tamazopo, y es, bueno, relacionado con el Día de Muertos.
Bueno, ahí está. Entonces, ya cada municipio comienza a preparar sus festividades. Para el caso del municipio de El Naranjo, que pertenecemos a la Huasteca Potosina, bueno, pues se estarán ya cocinando actividades referentes al chantol, a los huehues, a estas tradiciones muy bonitas. Para el caso de Ciudad del Maíz, igualmente van a decorar el altar y con las tradiciones de la etnia Xiu, también muy bonito, también la quema que se realiza, las actividades, eso es en Semana Santa, las actividades que realizan por parte de esta etnia, que también son muy, muy bonitas y muy antiguas, y por supuesto que se la estaremos transmitiendo, tanto en El Naranjo como en Ciudad del Maíz, las actividades del Naranjo y las actividades de Ciudad del Maíz, estaremos transmitiéndolas por este canal, tanto por Telecable Ciudad del Maíz como Telecable Naranjo o Cable NAR por Canal 3. Bueno, el día el 19 de octubre es una fecha muy importante, todo el mes de octubre, pero particularmente el 19, porque es el Día Internacional de la Concientización de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una enfermedad terrible que cada vez se lleva a más mujeres, no importa la edad. Por eso, por ello, quisimos y queremos presentarle estos videos para reflexionar. El primero de ellos es un video fuerte en el sentido de, puede reflexionar, pero también es un video para, en manera de homenaje para todas aquellas mujeres, madres de familia sobre todo, que lamentablemente perdieron la lucha contra el cáncer de mama, que lamentablemente no están con sus seres queridos. Es el primer video que le vamos a presentar, los demás son referentes a la concientización, pero el primero que le queremos presentar es eso, es un homenaje sentido, querido, a todas aquellas mujeres, particularmente madres de familia, que ya no están con sus seres queridos y que han dejado un gran vacío. Hola, mi niña, aquí estoy de nuevo, imaginando lo hermosa que te pusiste y la sonrisota que me has de estar regalando. También veo a mi niño. Me encanta verlos así, fuertes, unidos. Ay, estoy feliz de ver que la tranquilidad ha vuelto a nuestro hogar. Mis niños, el dolor por fin se fue. Estoy en paz. Nunca le temí a la enfermedad, mucho menos a la muerte. Dios decidió mi camino y estoy satisfecha por lo que logré en la vida, porque fui recompensada con dos bendiciones preciosas. Ustedes, mi más sagrado legado. Quiero que tengan presente los magníficos momentos que pasamos. Y eso es lo que deben recordar de mí. Sonrían lo más que puedan. Lloren, perdonen, confíen en sus instintos. Pero nunca, nunca dejen de luchar, porque de eso se trata la vida. Por eso, quiero su felicidad. Que superen retos y enfrenten la lucha que les imponga el destino hasta el final. Hijos, sé que ya no estoy físicamente, pero mi conciencia y mi corazón estarán siempre a su lado.
Mi lucha fue dolorosa, pero no perdí la batalla, porque hasta el último momento pude valorar la maravilla del vivir. No los abandoné porque, aunque me encuentre en otro plano, los acompaño en cada lugar, en cada rincón, en los malos y buenos momentos. Recuérdenme como la madre que fui, la mujer que luchó y que seguirá acompañándolos en sus éxitos y fracasos. Mis niños, quieran su cuerpo, amen su propia vida. Enamora a los demás. Mantengan la fuerza necesaria para vencer todos los obstáculos que se les presenten. Yo estaré con ustedes. Los amo, mis niños. Que mi voz resuene siempre en sus corazones. Soy padre. Soy hijo. Soy amiga. Soy novio. Una de cada 8 mujeres padece cáncer de mamas. El mejor tratamiento es la detección precoz. Soy paciente. Soy hijo. Soy hermana. Soy amigo. Soy nieta. Tu vida está en tus manos. Que no se nos olvide, autoexamínate. Soy paciente. La vida te dio un gran reto, pero solo se los da a las personas que están destinadas a las cosas más grandes. Tú puedes con esto. Hace unos meses me detectaron cáncer de mama. Pensé que moriría. Hoy puedo jugar con mis hijos sin ningún problema. El cáncer de mama no es una sentencia de muerte. Puedes salvarte si lo detectas a tiempo. Soy la prueba viviente de que si encuentras rápido el cáncer, se le puede vencer. Cuando me enteré que tenía cáncer de mama, me asusté mucho, pero mis ganas de vivir pudieron más. Nuestras ganas de vivir siempre van a ser más fuertes que cualquier enfermedad. Lo único que hice cuando me detectaron cáncer de mama fue pensar que quería vivir más y que no me dejaría vencer por esta enfermedad. Lo que aprendí del cáncer de mama es que todos los días pueden ser hermosos y llenos de felicidad. Para vencer el cáncer de mama, lo mejor es la detección temprana siempre. Yo no elegí el cáncer de mama, pero sí elegí vivir. He hecho muchas cosas importantes en mi vida. Una de ellas fue vencer al cáncer. ¿Que cómo sobreviví al cáncer de mama? Sencillo, nunca perdí la fe. En este viaje no estás sola. Te acompañamos todos los que te queremos. Realízate un estudio de mama hoy. La razón número 1 eres tú. Thank you.
Bueno, pues de verdad es importante que sea un tema de prevención para todas las mujeres, la edad que tengan. La autoexploración, las mastografías son fundamentales, son esenciales, está comprobado que si se detecta a tiempo es totalmente curable. Es una enfermedad muy, muy fuerte y es una enfermedad que se puede prevenir. Eso es lo importante, es una enfermedad que se puede prevenir. Así que todo este mes, y no solamente este mes, es importante concientizarnos, no solamente las mujeres, todos tenemos algún familiar, alguna conocida, todos tenemos alguna mujer cercana a nosotros, y es importante también de vez en cuando, ¿por qué no? Sin ningún tipo de tabú, sin ningún tipo de vergüenza, decirle, autoexplórate, ve al doctor, porque muchas veces, tristemente, la mayoría de las ocasiones es por vergüenza de las propias mujeres a no querer hacer este tipo de prácticas preventivas. Con esto concluimos el informativo por el día de hoy, no sin antes agradecer el favor de su atención, invitarlo para que me acompañe el día de mañana. Le recuerdo a las 8 este informativo de manera diferida y a las 9 el programa Todo es Posible del Centro Familiar El Calvario para el caso de Naranjo. Que tenga una excelente tarde, lo veo mañana. Por lo pronto, ya hasta entonces, muchísimas, muchísimas gracias. Especializada en endodoncia, odontopediatría, ortodoncia, cirugía bucal, rehabilitación oral y periodoncia. Estamos ubicados en calle Zaragoza, número 33, zona centro, Ciudad del Maíz. Contáctanos al 444-829-4395. Atención de la más alta calidad y profesionalismo. Médica, doctor, Bonstein Horta. Nuestra prioridad es tu salud. Médico cirujano dentista Mayra Olvera Ferrioli. Calidad de higiene, atención a niños y adultos, además a paciente diabético hipertenso. Diagnóstico con cámara intraoral. Le brindamos servicio y atención de la mejor calidad en su tratamiento. Placa parcial, removible, placas totales, puentes de porcelana, extracciones, limpieza y blanqueamiento, rayos X periapical, ortodoncia, amalgamas, cambio de amalgama por resina, coronas,
Le atendemos en Avenida Jorge Pasquel número 236B, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde y de 5 a 7 de la tarde. Sábados de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde. Jueves y domingos solo previa cita al teléfono 482-112-3305. Médico cirujano dentista Mayra Olvera Ferrioli. Sabe las maravillas que el Dios Todopoderoso ha hecho en su vida.